Están puestos los ojos ahora sobre la recuperación de la Galería de Santa Elena en Cali, no solo para evitar la propagación del virus, sino para garantizar que sea una zona segura y saludable a toda la ciudadanía. Asimismo, se entregó el balance de algunas intervenciones en obras y demarcaciones adelantadas. Frente a esto, se refirió la secretaria de Infraestructura, María Eugenia Trujillo. Sí, se están recuperando, son calles ya existentes, estamos recuperando, digamos, la pavimentación, estamos haciendo excavaciones, estamos colocando geotextil, estamos cambiando subbase, base, hasta llegar por último por la capa asfáltica, recuperando toda la vía, como yo les dije, en muy mal estado, en estado siempre, desde hace más de 50 años. De esta forma, el secretario de Movilidad, William Vallejo, manifestó cómo se ha brindado el apoyo para garantizar la fluidez en el tránsito y qué recomendaciones se les entregan tanto a los vendedores como visitantes. Bueno, pues igual contamos con un grupo más robusto de agentes de tránsito aquí en la zona, los cuales, como ustedes han estado viendo durante la mañana, pues mantienen muy pendientes de la ocupación de la vía principalmente, para garantizar la fluidez de la calle 23, y la recomendación a los visitantes es que acaten las directrices respecto a estacionamiento, que no utilicen la calle 23 como estacionamiento, puesto que es una vía principal, y a los vendedores y a todas las personas que realizan sus actividades en Santa Elena, que utilicen los espacios que les han sido determinados por la Secretaría de Seguridad y Justicia y que fueron demarcados por la Secretaría de Movilidad. Se han establecido diferentes mesas de trabajo para garantizar el cumplimiento de las medidas de bioseguridad. Frente a esto se refirió Edgar López, líder de los comerciantes, quien manifestó cuál es el estado actual de la galería y en qué se sigue trabajando. En estos momentos hemos conformado unas mesas de trabajo con un equipo interinstitucional de la Alcaldía de Cali, en cabeza del doctor Carlos Rojas, secretario de Seguridad y Justicia. Esto para poder determinar qué tipo de proyectos concertados con la comunidad van a quedar dentro del plan operativo anual de inversiones que se estará presentando durante los próximos 15 días. Son aproximadamente 2.600 metros cuadrados los que serán intervenidos en este importante sector de la ciudad.